Bien, como me venía comprometiendo con la población de Valle Chicama, especialmente con la comunidad de Cartavio y particularmente con el sindicato de Cartavio, había transmitido yo por el canal 33 el tema de venir a buscarlo para hacer una entrevista respecto de la problemática que viene viviendo el sindicato respecto de este proceso judicial. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibirme y aceptar este momento la entrevista. Queremos nosotros, a través de esta ubicación a su persona, mostrarle a la comunidad que está un poquito media preocupada por falta de información, tal vez. Sin embargo, nos gustaría llevarles a la comunidad, especialmente a Cartavio, toda la información que podamos rescatar de la parte legal que usted es la que está manejando en este caso del proceso judicial con la empresa Cartavio. En Ascope, ¿no? Las circunstancias se dieron un poco adversas para este proceso judicial. ¿En qué lo podemos fundamentar? ¿El error de repente del juez? ¿O cuál es la circunstancia o la situación legal que podemos informar a la comunidad? A ver, yo primeramente quiero agradecer su invitación para dejar en claro muchas situaciones que frente a las especulaciones es bueno expresar el punto de vista de la defensa que tienen los trabajadores en una reclamación importante para ellos. Yo quiero ampararme en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución, que nos establece el derecho de analizar, discutir los fallos judiciales. Y en razón de eso yo debo decirles que las sentencias en los casos a nuestro cargo del sindicato o de algunos trabajadores que hemos asumido en defensa, salvo otros que están dirigidos por o patrocinados por otros abogados, del cual no respondemos. En lo nuestro, nosotros consideramos que los fundamentos de las sentencias expedidas por el señor juez de Ascope no tienen el verdadero sustento legal, que se fundamentan en argumentos propios que provienen de lado empresarial de la demandada, de la defensa de la demandada, que están sustentados en, diríamos, en tres fundamentos básicos: el eventual abuso del derecho, la decisión unilateral de los órganos de gobierno de la entonces cooperativa para decidir un incremento y la crisis económica en que se agobiaba la empresa, según ellos, en el 1996, y que hacía que sea imposible el incremento de remuneraciones. Esos argumentos pueden ser válidos en la medida que sirven para argumentar una situación como defensa, pero no tienen la suficiente solidez jurídica para decir que hay una consistencia en la defensa de la parte emplazada, demandada, ¿no?, para suponer que no exista derecho de los trabajadores. Yo debo decir que el derecho de los trabajadores es firme, es legal, y que en contrapartida los argumentos de la empresa recogidos por el señor juez no tienen la debida consistencia ni están sustentados en derecho. En la demanda que ustedes presentaron, han descrito, ¿no?, de una manera sencilla, está revisando de una manera sencilla, muy clara, todo el petitorio que ustedes están haciendo respecto de sus derechos. Hemos visto que se fundamentan también en un acuerdo que tuvieron en su momento y que lamentablemente pareciera ser que el señor juez no ha querido interpretar o ha buscado una forma como negarse a interpretar adecuadamente todo lo que ustedes le están planteando. Precisamente, la demanda, como usted dice, es suficientemente clara, es de fácil comprensión, pero yo diría que nuestros argumentos expresados en las audiencias de juzgamiento, en el debate en la que se han confrontado las posiciones tanto de la empresa como la nuestra, en el debate judicial hemos esclarecido plenamente los fundamentos de lo expuesto en nuestra demanda. Y todavía más, de ahí la seguridad que tenemos en nuestro recurso de apelación
cuestionando los fundamentos de la sentencia, sustentando los argumentos de nuestra defensa, es aún más claro, más firme y más consistente. Por eso es que esperamos que la próxima vista de la causa, la sala laboral que deba conocer de este proceso en apelación, tome con mayor criterio la solución de esta causa, que están debidamente sustentadas y que no tienen nada que ver con otros anteriores pronunciamientos que adolecían de una serie de deficiencias. Si nos escapamos, doctor, un poquito en el tema legal, ¿podemos de repente aducir que en ASCOPE cualquier proceso judicial que tenga que ver con la administradora de tanto la empresa Cartavia y Casagrande, es un poco difícil conseguir tanto la justicia en este proceso judicial en la localidad de ASCOPE? Bueno, es la opinión de un solo magistrado. No hay ahí un colegiado que pueda analizar y debatir, intercambiar opiniones en un nivel más consistente, más sólido. Y para eso los procesos laborales, ¿no? Todos los procedimientos judiciales tienen instancias superiores y nosotros estamos seguros que ahí, en esas instancias superiores, conseguiremos un resultado favorable. Como abogado, hay una firmeza, veo una firmeza en el tema de todo lo que se ha planteado en la demanda. Asimismo, percibo esa seguridad legal por parte de usted en defender un poco el planteamiento, su estrategia legal, que muy bien lo ha dejado descrita en esta demanda y que, a resumidas cuentas, lo acaba usted de decir, por el criterio de un solo juez, no se va a decir ya se determinó esta batalla legal. En esta incidencia que ya se avecina, en esta oportunidad, en una segunda instancia, ¿cómo se puede ver el tema del proceso legal? A ver, yo creo que esto, para los trabajadores en general, esta reclamación tiene un fundamento legal. No nace traída de los cabellos, ni es un tema de puro capricho. Aquí, conforme los procedimientos legales establecidos en 1996, se reúne el Consejo de Administración de la Cooperativa Agraria Cartavio y decide incrementar en periodos progresivos de un año un aumento de 250 soles mensuales que se cumplirían entre marzo del 1996 a marzo de 1997 en distintas armadas. Este acuerdo, que viene a resolver una exigencia de los trabajadores de que hacía 5 años que no les habían aumentado su sueldo y el costo de vida había subido 170%, es un acuerdo que responde a la Ley General de Cooperativas y al reglamento de esta ley, que establece que las reclamaciones laborales de los trabajadores se deciden en primera instancia por la gerencia, en segunda instancia por el Consejo de Administración y en última instancia por la Asamblea. Eso es lo que han hecho los trabajadores. Reclaman aumento después de 5 años. El Consejo de Administración se reúne con toda la gerencia el 29 de febrero de 1996 y deciden progresivamente incrementar la remuneración de los trabajadores. Ese acuerdo del Consejo de Administración comienza a implementarse a partir de marzo de 1996. Y en abril de 1996, la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa decide, confirma, ratifica el acuerdo del Consejo de Administración. De acuerdo a la Ley de Cooperativas, si hubiera una decisión contra la ley, el Consejo de Vigilancias o más arriba, el Instituto Nacional de Cooperativas, habrían observado esta decisión. Nadie lo cuestionó. Es una decisión que siguió los procedimientos y es legal. Y además se cumplió una parte, ¿no? Se cumplió una parte. En marzo del 96 se da la primera armada de 50 soles mensuales. Y se vino en columna aparte. Y se vino abonando hasta el 2000. Que la empresa ya Sociedad Anónima en el 2000 conviene con los trabajadores que ese aumento del 96, que estaba en columna aparte, pase al básico. Con eso están demostrando que ese incremento es válido,
y lo consolidan incrementando la remuneración básica. Después de marzo del 96, que fue el primer incremento, se dejó de abonar los otros 200 soles que faltaba en los periodos programados, ¿no? No se hizo así. Los trabajadores vinieron insistiendo, no se cumplió y por eso la demanda. Esos 50 soles objetivizó entonces el planteamiento del acuerdo que habían tenido. Así es. El acuerdo es uno solo. Uh-huh. La asamblea del 29 de febrero del 96 del directorio, el consejo de administración, y luego la asamblea de abril del 96 lo confirmaron. Esa es una decisión contra lo que expresa la defensa de la empresa, que proviene del procedimiento legal establecido. No es una liberalidad del empleador que si quiere lo da y si quiere no lo da. Y que si no lo dio en el tiempo, la empresa dice que ya eso devino en una decisión inválida, porque no se concretó, no se ejecutó, y eso es falso. Justamente ahora la nueva administración, ¿no?, que ya todos conocemos cómo viene tratando pues a la masa obrera, a los trabajadores, la percepción que tiene de los sindicatos, la política antisindical, no cumple con los pactos que se ha tenido con los mismos trabajadores, ahora asume un rol de repente de salir de esa responsabilidad, y lo quiere hacer a través de repente de incidencias en el tema de relaciones con autoridades, o en base a ese sentimiento de poderío que quiera dejar sentado pues en cada trabajador. Bueno, nosotros confiamos en que aquí hay una reclamación que se ampara en fundamentos legales, y confiamos también que el argumento de la empresa no tiene la suficiente consistencia para rebatirlo y demostrar aquello que argumenta. Por ejemplo, dice que esta reclamación proviene de una decisión que es un abuso del derecho, porque los mismos directivos eran a su vez trabajadores. Bueno, los directivos eran la empresa, en ese entonces cooperativa. Ahora los directivos son la sociedad anónima, al fin, los mismos directivos. Esos mismos ahora dicen que la decisión que como empresa adoptaron es un abuso del derecho. ¿De qué? Si lo que los trabajadores estaban reclamando no es ninguna situación que implique el abuso del derecho. El abuso del derecho, según la doctrina jurídica, es aquella situación que quien tiene un derecho se excede en su ejercicio, ocasionando perjuicio. Y en este caso, si los trabajadores se verían involucrados en un abuso del derecho, pues hacía 5 años, al 96, que no le habían aumentado sus remuneraciones. Y la Constitución, en el artículo 24, establece que todo trabajador tiene derecho a una remuneración adecuada que le permita y le garantice el desarrollo material y espiritual de su familia. Y eso es lo que buscaban. ¿Y eso qué abuso del derecho es? Inclusive en estos momentos no se tiene un pago adecuado a los trabajadores por su trabajo. Es por eso que los trabajadores, vía esta reclamación, están tratando de alcanzar algún nivel más adecuado para enfrentar sus exigencias y sus necesidades. Otro argumento de la empresa es que la cooperativa en ese entonces tenía un déficit acumulado de 130 y tantos millones de soles, que su situación económica no le permitía cumplir con ello y que no podrían resistir un aumento de tal naturaleza. Esa es una situación también totalmente, digamos, inconsistente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en 1995 los resultados acumulados en los estados financieros de Cartavio había, sí pues, alrededor de 133 millones de déficit acumulado, en diciembre de 1996, cuando ya se estaba dando el aumento del 50%, Cartavio redujo sus resultados negativos acumulados solo a 4 millones de soles. Eso está en los estados financieros, que ellos mismos lo han exhibido en los procesos judiciales. Y entonces, ¿de qué crisis económica habla? Cuando nosotros hemos demostrado con el 1.5% de la producción de un día en la venta de bolsas de azúcar, Cartavio tenía para pagar el primer aumento de 50 soles. Y así era la incidencia de este incremento. Por eso es que se decidió el aumento de remuneración. Por eso es que ningún organismo fiscalizador cuestionó ese incremento.
Entonces ahí hay pues razones suficientes y que son evidenciables. Este 16 de octubre es la audiencia aquí en la ciudad de Trujillo. ¿Cuál es la estrategia, doctor? Bueno, vamos a ir con todos los argumentos legales que tenemos. Ya los conocemos los de la empresa. Como digo, vamos a ir seguros de que tales argumentaciones son suficientemente rebatibles. Queremos que los trabajadores confíen en un resultado positivo y aún tenemos otras posibilidades que no se agotan el 16 de octubre, sino que todavía hay muchas posibilidades de seguir debatiendo y seguir exigiendo un resultado positivo. Felizmente que hay otras instancias, habrá que hacer conciencia de la opinión pública de la justeza de esta reclamación, ¿no? Y demostrarles que no hay ninguna situación en la que Cartavio no puede haber asumido esta obligación. Si no, preguntémonos, desde que fue transformada en sociedad anónima, la adquisición del paquete de acciones y el socio estratégico mayoritario significó para Cartavio una inversión fresca de capital que vino de fuera para mejorar la actividad productiva de la empresa, no. Todos los recursos que Cartavio ha obtenido para mejorar sus índices de producción y de productividad han nacido de la misma empresa. El mismo activo de la empresa ha servido para financiar todo el desarrollo de que ahora se ostenta. Consiguientemente, no se ha producido, que era una obligación, a partir de la oferta pública de venta, invertir con capital fresco, nuevo en la empresa. Cosa que no se ha hecho. Así es. Por eso mismo, la misma empresa, su mismo patrimonio, su mismo activo fijo, ha servido para todo lo que ahora se ostenta. Consiguientemente, el incremento que ya dijimos no alteraba significativamente la economía de la empresa, pues tampoco iba a afectarlo. Por el contrario, a través del uso indebido del recurso empresa, ellos, hoy día los administradores se han visto muy beneficiados con inversiones exteriores, ¿no? Bueno, pudiendo hacerlo aquí en beneficio del mismo trabajador. Bueno, hay muchas situaciones que los trabajadores son conscientes, ¿no? Hay una suerte de casi monopolio en el mercado de la producción de azúcar. Hay utilidades que no se ven a través de la comercialización. Hay importaciones que se realizan por terceros en el sector azucarero que dan mayores ventajas. En fin, mientras que los trabajadores siguen disminuyendo. Se tercerizan empresas para por ahí esconder algunos resultados. Hemos visto algunas cosas que realmente la única explicación es justamente eso. Sin embargo, doctor Luis Reyes, el trabajador, ¿no? Trabajador de Cartavio, de la empresa Cartavio, debe de asumir el rol de que los derechos son irrenunciables y deben de asumir también una responsabilidad en el manejo de poder hacer fuerza común para que esta lucha sea exitosa para todos. Bueno, esto es un beneficio para todos los trabajadores. En mi condición de abogado me he comprometido a batallar hasta que las autoridades entiendan la justeza de este reclamo, pero dependerá mucho también que los trabajadores, en principio, no se dejen llevar por aquellos rumores que surgen en momentos cuando hay que decidir temas de esta naturaleza. Surgen por ahí una serie de especulaciones, surgen pasquines que comienzan a cuestionar la justeza de este derecho o a cuestionar al abogado que los defiende. Y en fin, hay situaciones de todo tipo, pero los trabajadores deben estar seguros que en esta batalla estamos decididos a llevarla hasta el final y seguros de que vamos a ganar y que con el aporte de ellos, pues el triunfo debe ser firme y que la comunidad debe entender que este reclamo es justo y que los trabajadores lo merecen. ¿Cómo va el tema de la relación con el sindicato? ¿Están en permanente coordinación ustedes? Nosotros sí, permanentemente, aunque tuvimos algunas experiencias, y eso ya por eso lo digo,
en otros momentos de discusión de pliego de reclamos, en una serie de situaciones en que el sindicato sale a defender los intereses de los trabajadores, surgen por ahí anónimos, surgen comentarios, gente interesada para distorsionar la realidad, ¿no? Yo advierto de eso a los trabajadores, que confíen en los dirigentes, que confíen en la defensa legal que tienen y que se unan para que el resultado esté seguro. Este 16 habrá que de repente estar con presencia también de algunos trabajadores. Ahí estaremos, y todos los que deseen ir y escuchar para que se convenzan de que tenemos argumentos sólidos, bienvenidos sean, ¿no? Muy bien, doctor, gracias por la entrevista. Y así es que, amigos de Casagrande, ya saben, de Cartavio, ya saben, aquí las cosas no se hacen de una manera responsable y hay que apuntar siempre a defender los derechos. Gracias, doctor. Gracias a usted.